¿cuáles son las primeras sensaciones más que pensamiento después de esta misa? Bueno, la verdad que me siento feliz porque es un gesto de cariño al Papa Francisco, de mucha gente que ha venido de manera espontánea, con cariño, a expresar su, su adhesión. Eso es lo primero que te diría. La verdad que superó las expectativas que teníamos por hacerlo un día así martes laboral, pero era importante para nosotros porque es el día de la Madre Teresa de Calcuta, es el día de la solidaridad, es un día simbólico muy fuerte para los curas en las villas también, y en este lugar también simbólico para la pastoral villera. ¿Qué sentís que nos puede llegar a pensar, a sentir el Papa como máximo líder de la Iglesia? Bueno, su prédica siempre es a favor de la fraternidad, a favor de la amistad social, por la cultura del encuentro, poniéndonos en alerta de la cultura del descarte, poniéndonos en alerta de la tentación del individualismo, del decir, bueno, sálvese quien pueda. Ese sálvese quien pueda es todos contra todos, ¿no? Y él nos invita a mirar a Jesús, ¿no? Que nos amó y que nos salvó. Si cuidamos a los más frágiles de nuestra patria, realmente vamos a estar cuidando a todo el pueblo, a todo el país.